Hola, Mafi. ¿Cómo estuvo tu trabajo en vacaciones? Muy bien, don José. Trabajé muy duro durante las vacaciones con el fin de ahorrar para la matrícula del próximo semestre de la universidad. ¡Qué juicio, Mafi! ¿Y cuánto te costará la matrícula de tu próximo semestre? Don José, 1.000.000 de pesos y solo la podré usar en 6 meses. Bien, Mafi. ¿Y qué harás con ese dinero? Pues, don José, lo guardaré en mi colmena. ¿Cómo así? Piensa en algo. Es igual recibirlos hoy que esta misma cantidad dentro de 6 meses. Don José, realmente no me he puesto a pensar en lo que usted me pregunta, pero indagaré. Mafi, te pide consultar en la biblioteca, en la web y hasta en el banco que queda cerca de su casa. Y llega a la siguiente conclusión. Por supuesto que no, pues no es lo mismo recibir cualquier cantidad de dinero hoy que mañana. Existen varios fenómenos a saber: la inflación, la capacidad que tiene el dinero de generar dinero y el riesgo percibido. Las siguientes fueron las tres conclusiones a las que llegó Mafi. La primera tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del dinero, ocasionado por el incremento generalizado de los precios, inflación. Con el mismo dinero, en general, se podrán adquirir mayor o menor cantidad de bienes y servicios hoy que dentro de un año. La segunda razón tiene que ver con la capacidad que tiene el dinero de generar dinero, disponiendo del 1.000.000 de pesos hoy. Estos se podrán invertir obteniendo rendimientos que permitirán tener después de un año una cantidad mayor. Y la tercera tiene que ver con el riesgo. Más vale tener asegurado el 1.000.000 hoy y no la promesa de recibir el dinero dentro de un año. Mafi decide entonces recibirlos en un año. En tal sentido, Mafi acepta que use su dinero. Por lo tanto, se debe reconocer una cantidad adicional. Dicho reconocimiento del incremento del dinero en un tiempo determinado se llama tasa de interés. Así las cosas, el interés es la medida o manifestación del valor del dinero en el tiempo.